Nos reunimos aquí para hacer entrega de esta primera aportación que reúne en la suma, pero hoy entregamos 22 millones y medio de pesos y con las tres entregas va a sumar 170 millones de pesos. La idea es que podamos avanzar con el programa de fertilizante. Como lo hemos venido haciendo, será nuevamente fertilizante gratuito para todos los campesinos del estado de Guerrero. Esto, sin duda, es y ha sido una acción buena, positiva, noble para los campesinos de Guerrero que hemos podido hacer conjuntamente ustedes y el gobierno del estado de Guerrero. Estamos casi iniciando el mes de abril. Es muy buen tiempo para el fertilizante. Aprovecho para decirles que el gobernador, en esta tercera ocasión que nos encontramos para tratar el tema del fertilizante, reitera su compromiso con cada uno de los municipios.